Bueno, espero que les haya gustado la primera partida que elegí, que fue el tablero 4 entre Hoffman y Saralegui. Ahora nos vamos a ir a un duelo nacional, un viejo duelo, diría yo, con más de 30 años de historia, entre el campeón uruguayo Bernardo Roselli y Daniel Izquierdo. El blanco es maestro internacional de 2420 de ranking, Daniel maestro FIDE de 2083 ranking. Nelo bastante bajo para los que conocen la fuerza de Daniel, nuestro primer titulado maestro FIDE de la historia del ajedrez uruguayo. Y esta partida se jugó en el octavo tablero. Vamos a ver, Bernardo arrancó la partida con peón de dama y tras unos movimientos se juega la defensa india de dama. Las blancas eligen la variante Petrosian con A3, una idea interesantísima que busca sacar el caballo por C3 y no ser clavado por el alfil en B4, ¿no? Como lo hizo India. Y después de algunas jugadas, vemos que acá izquierdo elige E por D5 en vez de la tradicional caballo por D5. El blanco juega alfil G5, otro plan con blancas podría haber sido fianchetarse, ¿verdad? Es una variante bastante tranquila pero bastante eficaz, ya que las negras en algunos momentos plantean C5 y el peón de D5 puede ser fácilmente atacado por la gran diagonal, ¿no? Es una idea tipo Tarrasch. Bueno, alfil G5 por supuesto está muy bien. Y ambos jugadores continúan el desarrollo, ¿no? Acá lo tradicional es caballo B7, pero al final es un poco transposición, ¿no? Porque las negras prefieren sacar el caballo para cubrir la casilla de 5, que el blanco la puede ocupar inmediatamente, y después reaccionar con torre C8 y C5. En la partida se hace lo mismo, pero con alguna transposición. Bueno, TG6 es una jugada bastante extraña, pero tiene cierto sentido en la idea de que izquierdo quiere jugar con su mayoría en el flanco dama con C4, entonces la casilla de F5 queda evacuada. Queda inhabilitada, mejor dicho, para el alfil, ¿no? Acá la otra jugada muy natural hubiera sido caballo E4. Y si las blancas nos quieren cambiar alfil, es retirarse. Y bueno, esta hubiera sido también una interesante posibilidad para las negras, ¿no? Más tradicional. Me olvidé comentarles que además de dama C2, por supuesto, la jugada más teórica es torre C1, ¿no? Creo que la gran diferencia entre una jugada y la otra es que el alfil en la mayoría de los casos, en caso de ser expulsado por C4, el alfil se podía retirar a B1, ¿no? En medio elite es las más jugadas, pero dama C2 también es una jugada interesante. Bueno, G6, torre D1, y en jugado C4 el alfil se tiene que retirar en E2, pasa a una posición más pasiva, pero puede reengancharse, por ejemplo, en algún momento con dándole el paso del caballo a E5 y el alfil en algún momento a F3, ¿no? Además, después que haya una ruptura en E4, el alfil golpea sobre C4, o sea que no está tan pasivo el alfil de todas formas. Bueno, la partida sigue. El blanco coloca el caballo en E5, siempre aprovechando que en caso de comer, el peón de E5 quedaría bastante flojo. Torre C8, F4. Acá puede ser uno de los inconvenientes de G6, ¿verdad? Que da tema de ruptura y en ese sector del tablero. Y lo dicho, ¿no? El alfil se reagrupa por la casilla F3. El blanco tiene una pequeña supremacía ahí en el centro. El desarrollo de la iniciativa o del contrajuego de las negras a base de A6, B5 y buscar un B4 se está haciendo muy lento por parte de las negras. No consiguen un juego cómodo, deciden jugar rey G7, quizás para sobreproteger la posibilidad de los sacrificios en el F7 o F6. Dama E2 y después de torre CA8, por fin G4, ¿no? Que se podía haber hecho, por supuesto, anteriormente, en una jugada anterior. Bueno, G4 ya busca ideas como tipo alfil por F6 y G5. Por fin ahí A6, reacciona a izquierdo por el otro sector. Se cambian las piezas y el peón salta a G5, ¿no? Obliga al caballo a retroceder a G8. Y buena jugada, ¿no? Dama G2 presionando, echando todo sobre el punto de 5. Ya hay tres piezas atacándolo. El negro amenaza primero el caballo para que este tome una decisión de qué hacer. Y
Bueno, tras el cambio G por F6, caballo por F6, peón de D5 está a salvo. Blanco juega rey H1, buena jugada, cediendo la casilla G1 para la torre. Acá las negras juegan alfil C8, que tienta un poquito a la jugada de que las blancas quieren comer, pero obviamente no pueden capturarlo, como pueden ver después del cambio. Acá las negras sacrifican la torre, pero ese sacrificio le da buenos dividendos, ya que clavaría a la dama de D5, ¿no? O sea, que ese peón le tendría mala digestión al blanco. Bueno, torre G1, preparando todo. Y ahí ahora las negras cometen una imprecisión, ¿no? Se ve que las blancas están presionando sobre G8 con todas sus piezas. Quizás la jugada más correcta sería torre G8. No se ve claro si caballo por G6 puede darle buen resultado al conductor de las blancas, ¿no? Porque si H por G6, ver si funciona dama por G6, rey F8 y ahí bueno, acá hay que salir corriendo con la dama, jaque, y ahí el rey queda bastante en una interesante posición, pero no se ve nada inmediato, ¿no? Pero parece que las blancas tienen buena iniciativa con el sacrificio de caballo después de torre G8. Así que bueno, al fin y al cabo era una jugada que se podía hacer. Decidió quizás que eso torre G8 no le daba buenos resultados defensivos a izquierdo. Así que decidió jugar alfil F5, ¿no? Pero claro, ahora ya el alfil no tiene la posibilidad de B7. Así que bueno, se puede capturar en D5 y la posición de las negras empieza a caer, ¿no? Después de esto se pierde un peón y a pesar de que quiere reaccionar con un C3, realmente el blanco no le da chance. Acá juega alfil E4 y tras los cambios de alfiles la amenaza de sacrificar en G6 se hace patente. El negro no reacciona con una defensa como dama de 6, porque obviamente después peón por peón no tendría chance ahí con dos peones menos, ¿no? Juega peón por peón, pero bueno, ahí Roselli sin hacerse esperar sacrifica la torre y las negras tienen que abandonar porque van a recibir mate, ¿no? En caso de rey F8, dama F5 y mate en pocas jugadas. La captura, por supuesto, de la torre viene dama G6. En caso de rey F8, dama F7 es mate. Y en caso de rey H8, se da mate de caballo, ¿verdad? Una segunda partida interesantísima por parte de estos dos ex campeones. Bueno, izquierdo es campeón uruguayo, Roselli campeón uruguayo. Interesantísimo juego que se desarrolló en esta segunda ronda del torneo abierto de Montevideo. Bueno, ahora les voy a hacer un corte y después les voy a analizar una tercera partida del torneo mencionado.